Es una fiesta fantástica. Yo he vivido vinculado a la pelota de fútbol durante toda mi vida, ¿no? De esto come, de esto come mi familia. Entiendo muy pocas cosas fuera de lo que significa la pelota y el fútbol. Fui 2 como futbolista, 6 como comentarista ahora en Qatar. Pues es como un matrimonio para mí, o sea, yo estoy permanentemente vinculado al Mundial y hoy tengo 53 años y por supuesto ya lo disfrutas más, estás mucho más consciente, estás mucho más abierto. También sufro mucho, pues estamos, son muchos días fuera de casa y sin mis 4 hijos y Rocío, o sea, que luego lo concluimos siempre con un viaje para de alguna manera pues sanar un poco las heridas o el tiempo de estamos distanciados. Yo supongo que cuando deje de ir a cubrir un mundial o cuando deje de asistir a un mundial me voy a volver loco, porque desde que tengo uso de razón estoy vinculado a la Copa del Mundo como tal, ¿no? ¿Cómo vive la familia García el mundial? Pues muy emocionados, creo que es un momento de fiesta, de celebración. Nos gusta mucho el fútbol en la familia, entonces sí, es un momento de fiesta y celebración. Todos los mundiales han sido muy lejos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera estamos fraccionados y ellos lo viven acá como tal. Estamos segmentados, pero pues es un momento importante, ¿no? Y entiendo que ellos lo festejan y lo celebran también, pues porque está su papá o su esposo, digamos, en una cobertura de mundial que significa también muchas cosas a nivel laboral para mí, ¿no? Bueno, me veo mundial como jugador. Fue el primer mundial infantil en China en 85, ¿no? Que lo más triste de eso fue que era mi primer contacto con el fútbol profesional y fui a China y no jugué un pinche minuto. Fue una tristeza terrible. O sea, no me metieron contra Qatar, cabrón. O sea, jugamos contra Brasil y contra Hungría, que entendías que no te metes. Puta, contra Qatar, cabrón, hace 40 años. Entonces, y luego, por supuesto, el 94, que fue la locura. Metí 2 goles en la Copa del Mundo. Nos ilusionamos. Fue una cosa mayúscula. Lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Tengo un grandísimo recuerdo de ese mundial. ¿Qué esperas de la selección para este mundial, Lorenza? Pues me encantaría que llegaran al quinto partido, que como profesionales del fútbol se comporten como tal y pues que representen a México y a todos los mexicanos que nos encanta el fútbol. Hay un grupo de vacas sagradas que están ya muy, muy cerca de la puerta de salida, inclusive podemos estar hablando de su última Copa del Mundo, y hay un grupo de chavos que penosamente no tuvieron el tiempo necesario como para agarrar la estafeta. Entonces hay un hueco generacional importante. México siempre se las arregla en la fase de grupos. México en torneos cortos normalmente resuelve bien las cosas. Cuando el torneo se empieza a alargar, que significa ya quedarte más tiempo y tener que empezar a tema de matar o morir, se complica. Pero yo creo que por lo menos México está en la fase de octavos de final. Últimamente en eliminatorias pasa eso, hay un divorcio, ¿no? Natural. Bueno, hace 8 cuando fueron a Brasil fue un arrepechaje como tal, ¿no? Que era tristísimo, con 4 lugares, eso fue un arrepechaje. Luego, la de Osorio califica bien México, porque claro, califica en primer lugar, sin mayor dificultad, pero Osorio no tuvo ese clic. Y luego Martino lo quieren matar desde el día 2, ¿no? Pero esa comunión, en el día 22, cuando la pelota empiece a rodar, el primer minuto, primer segundo contra Polonia, ese rompimiento, ese divorcio que existe, que es natural y clarísimo entre la selección y la afición, en ese momento, ¡pac!, se compone sin mayor problemática. Cuando los eliminen, los van a querer matar a todos, como siempre sucede. Pero mientras México esté vivo, esa comunión, puta, como jarrón chino que se rompe en 1000 pedazos, puta, lo pegan perfecto. Nadie tiene que hacer absolutamente nada más que la pelota empiece a rodar el primer partido contra Polonia. Hay muchas selecciones candidatas a ganar el Mundial y creo que tienen mucha calidad. Francia, Brasil, Argentina, Alemania, España, ¿no? Entonces creo que el Mundial es padrísimo porque ves mucho, o sea, mucho, muy buen fútbol. Entonces eso a mí me emociona y creo que va a estar muy bien. Francia y Brasil me parece que es el 1 y el 2, o el 2 y el 1. Y luego lo que se llama Inglaterra, Alemania, España. Yo pondría por ahí hasta Bélgica, inclusive Argentina. Y por ahí si Holanda llega a una instancia de semifinales, Holanda se vuelve candidato a campeón del mundo. Y el otro tema que vamos a ver, muy buen fútbol, como dice Lorenza, tiene que ver porque es la primera ocasión en todas las Copas del Mundo que se juega en diciembre. Todos han hecho pretemporada y van a jugar solo 2 meses con sus clubes. Entonces van a estar limpios de, ¿no?, de mente, de piernas, de alma, de corazón. Van a llegar todos en un momento muy sublime, bonito. Todos. Entonces yo creo que vamos a ver una de las mejores Copas del Mundo en cuanto a nivel de fútbol. Somos la familia García y el Mundial se viene en Innova Sport.